La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de trastornos cognitivos y demencia en el mundo. Problemas de memoria, de lenguaje y de atención. La enfermedad de Alzheimer tiene un gran impacto en la vida del paciente y su familia. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Esto lo que implica es que las neuronas van muriendo, dañándose y muriendo de manera sostenida en el tiempo y provocada por una proteína que se acumula, y esta acumulación de beta amiloide hace que la neurona empiece a funcionar mal y finalmente termine muriendo la neurona. Y el papel que cumple esa neurona la tiene que cumplir a veces neuronas de al lado, si es que pueden, si no es que están afectadas. Mi nombre es Ignacio de May, soy médico especialista en neurología y soy el jefe de la unidad de neurociencias cognitivas de INEVA. Se estima que entre un 6 y un 8% de los mayores de 65 años sufre de demencia. Y 6 de cada 10 casos están relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Además de la edad, existen otros factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo tener muchos factores de riesgo vasculares durante edades tempranas y medias de la vida, como por ejemplo haber estudiado poco, haber tenido una baja escolaridad. Se sabe que el cerebro en punto es como un músculo, entonces cuanto más se entrenó en edades tempranas o medias de la vida, más fuerte llega a las edades tardías, donde uno tiene más riesgo de este tipo de problemas. Haber tenido algún daño cerebral de otra causa también aumenta las chances eventualmente de que, si uno tiene enfermedad de Alzheimer, avance más rápidamente y uno esté menos prevenido, pero esos serían principalmente los factores de riesgo. Además de un exhaustivo examen físico y neurológico, existe un primer elemento fundamental para la detección de la enfermedad de Alzheimer. Es fundamental para la detección un correcto y cuidadoso interrogatorio, tanto al paciente como a la gente cercana al paciente, a la familia, a los amigos, a la gente que trabaja con él. Porque muchas veces en el Alzheimer el paciente tiende a negar lo que está pasando. Eso se llama anosognosia, que quiere decir yo no reconozco la enfermedad. Entonces esto no es porque el paciente lo haga a propósito, sino porque justamente se afectan partes de su lóbulo parietal que tiene que ver con el reconocimiento de lo que está pasando. Aún no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, el objetivo de los tratamientos es lograr enlentecer lo más posible el deterioro cognitivo. Las estrategias que tenemos hoy día para que esto no empeore tienen que ver con el control de los factores de riesgo vascular y con mantener un cerebro activo, ya sea mentalmente, físicamente y socialmente. El paciente que se mantiene activo llega más fuerte y se mantiene mejor en este tipo de patología. Por su alto impacto y su enorme prevalencia, la Organización Mundial de la Salud considera a la demencia y la enfermedad de Alzheimer como una prioridad sanitaria global. Hoy día el Alzheimer sigue siendo una enfermedad que tiene una carga negativa muy importante en la sociedad. Se piensa que es personas que son totalmente inútiles y la realidad es que tenemos mucha gente que viene al consultorio con Alzheimer que sigue siendo funcionalmente válida, que puede seguir trabajando con cierta supervisión, que se mueve sola por la ciudad también con cierta supervisión. Uno tiene que hacer un ajuste según los riesgos y beneficios de cada persona para ver en qué grado de independencia conviene mantener. Otra pregunta que habitualmente nos hacen es si todos los pacientes van a terminar internados en un geriátrico. La realidad es que cada paciente es totalmente distinto, ¿sí? O sea, cada paciente es una persona individual con un contexto individual particular y que lo que le pasa a una persona puede no pasarle a la otra.